todos y estamos muy contentos porque llegamos al fin de semana. Y por lo tanto, hoy tenemos esa propuesta que ya es un clásico en la televisión mundial. Platos para el fin de semana, señora. Señor, usted que está en casa y quiere pensar, ¿qué hago este fin de semana? Me viene gente el sábado, el domingo. Bueno, pero aparte de cocinar estos platos para el fin de semana, acuérdese, hablando de domingo, que el domingo estamos a partir de las 2 de la tarde con un super show desde la terraza de la televisión pública, como ya también es costumbre. Hacemos un festival de pollo de todos colores, pero aparte de todas las variedades de pollo, me contó un pajarito. ¿Qué le contó el pajarito? ¿El pollito? El pollito me contó que va a venir una persona a enseñarnos a hacer helado. ¡Sí! Helado casero. Ese que usted come sin parar y sin parar. Ese mismo para poder hacerlo en casa. ¡Qué bueno! No perder. Pero antes de llegar el domingo, empecemos por el día de hoy. ¿Bien? ¡Claro! Porque estamos ahí a minutitos de las 11:30, como todos los días. Esta es su gran cita diaria para pasarla bien, para cocinar, para divertirse. Y hoy con esa propuesta de platos para fin de semana. Vamos a empezar con la linda divina de Cinena con su propuesta. Gracias, Cala. Sí, sí, la cita diaria es esta. Mira lo que es esta torta. No. Una imagen vale más que mil palabras, pero igual te voy a decir las mil palabras. Torta de cubanito. Oh. Sí. ¿Cómo me gustaban los cubanitos cuando iba a los cumpleaños y era chica? ¿Y por qué no los voy a poder seguir comiendo? Pensé yo. Entonces hicimos esta torta. Tiene chocolate, tiene dulce de leche y tiene cubanitos adentro. Sí, en el dulce de leche el toco el sabor del cubanito y por afuera. No te la podés perder. Porque mañana está anunciado lluvia, Calabrese. Ah, sí. Y que la lluvia te encuentre con esta torta mirando la tele, nada mejor, te voy a decir, ¿eh? Doña Ximena, me quedé patitieso, me quedé sin palabras más allá de las mil que usted dijo, porque eso es realmente espléndido. Muy eso es sensacional. Eso es glorioso, esa torta de cubanito. Mire, por amor de Dios, rica, usted que está en su casa ahí, pasmada o pasmado como yo, lo va a poder hacer exactamente porque Doña Cime le va a dar la pauta paso a paso para que pueda hacer esa obra maestra. Yo quiero hacer mi casa así, como la torta de cubanito. Toda rodeada de cubanitos, exactamente. A mí me encantaría también. Pero antes de darle el paso al niño Juanito, quiero presentar a la divina de Córdoba, Anita. Muchas gracias, Calabrese Beni. Para este fin de semana tengo unos buñuelos rellenos de mozzarella, de salsita de tomate. Mira, mira ese queso. ¿Sabes qué? Esto es como una pizza frita. Es un buñuelo, una pizza hecha buñuelo y frita que está impresionante para comer con mucha salsita. Queda crocante la masa de la pizza, el quesito mozzarella que se va como un hilo para el cielo. Buñuelos de pizza relleno, riquísimo. Querida, querida, mire, bueno, yo ya no sé con qué quedarme. Si con la super torta esa rodeada de todos los cubanitos o esos bollitos de pizza frita. ¡Qué maravilla, por amor de Dios! El señor Juanito ahora nos va a tener que sorprender con algo maravilloso. Y los voy a sorprender con algo increíble. Hoy llega el mago de la cocina para quedarse y no se va a ir nunca más. Hoy, en el Mago de la Cocina, te voy a enseñar a elaborar ricota casera. Sí, en tu casa, ricota bien casera, riquísima, en pocos pasos y muy fácil. Y además, con esa ricota que elaboramos de forma casera, vamos a hacer esta tarta de ricota y chocolate. Qué increíble, rico. Bien esponjosa, bien fresca, todos los secretos para que te quede bien, bien suave y esponjosa. Esta tarta de ricota que la puedes acompañar con un licuado, con lo que vos quieras. Bien, bien fresca para este fin de semana, Cala. Maravilloso, Juanito, realmente uno mejor que el otro. Así que usted se la escribe y se la vende. Nos enseña a hacer la ricota y aparte esa super tarta. Exactamente. Es bárbaro, es buenísimo. Yo voy a hacer una suprema de pollo rellena con chorizo y mozzarella. Una cosa que vos podés hacer, la podés preparar y auténticamente sin horno. Porque hace un calorete, pero que te la cuento, ¿eh? Y parece que más allá de la lluviecita de mañana, bueno, hay que bancarse el calor. Entonces no vas a prender el horno, lo vas a hacer todo en una sartén. Necesitamos una sartén para cocinar esas pechugas gloriosas, terminaditas con caldo, con mostaza, rellenas con carne de chorizo y mozzarella. Con una guarnición impecable también, una especie de peras, de croquetas, que adentro tienen una mezcla de coliflor y zapallo. Qué bueno. Quédate con ¡son una mamushka! Sí, sí, una cosa por el estilo. Sí, quédate con nosotros porque realmente no te lo vas a poder perder. No. No te lo vas a poder perder. Y si querés llamarnos por teléfono, marcas el 4535-0703, 4535-0704, con el prefijo 011 desde el interior de todo el país.
llamá. Y seguramente, Juanito, Juanita, Ximena, te va a atender. ¿Por qué no? Yo mismo me alcanzo ahí y te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? ¿De Catamarca, de Ushuaia, de La Rioja, de Neuquén? Exacto. ¿De dónde? ¿De dónde venís, querida? No te olvides del Facebook, por favor. Estamos ya en la línea de pisar los 30.000 personas, humildemente, casi una cancha de fútbol completa. La única dirección que es www.tvpublica.com.ar/facebookcocineros. Ahí vos te metes y, por ejemplo, aportás. Hoy hay una pregunta clave. ¿Qué es lo que nos gusta a los argentinos para el fin de semana? Si tenés ahí un deseo o una manera de expresarlo, una intención de expresar, te metes ahí y decís, a mí me gusta el fin de semana comer, por ejemplo, ese magnífico pollo relleno con chorizo que va a ser calabrese. Y lo voy a hacer ahora, inmediatamente. No te olvides también del Twitter, por favor. ¡El Twitter! El Twitter, no, el Twitter. www.twitter.com/cocinerosar. Entonces, tal y como te dije, vamos a empezar ya con eso que vos dijiste. A mí me gusta, por ejemplo, comer este fin de semana unas supremas de pollo muy fáciles de hacer, que la podés hacer con anterioridad, la guardás en la heladera y necesitan muy poca cocción. No vamos a usar el horno, vamos a usar una sartén, quizás le pongamos una tapita ahí a la sartén, se van a hacer fácilmente. ¡Cala! Sí, querido. ¿Quién que le queda el rojo? ¿Es por el mal de ojo? Contra la envidia. Sí, un perrito. Contra la envidia. Por ahí es una especie de homenaje a Independiente, que ayer hizo un partidazo a la noche. Espectacular, sí, señor. Están en la final de la Copa. Bueno, vamos con la supremita. A ver. Esta suprema de pollo que no tiene hueso, que no tiene piel, que no tiene pluma, que no tiene espina, que no tiene nada más que pura carne de pollo. Le vamos a hacer una especie de bolsillito desde arriba. Usted sabe que la pechuga tiene esta forma triangular. Pero aparte de ser triangular, tiene una parte más abultada, más carnosa en la parte superior. Entonces, del lado ese abultado, va a meter el cuchillo. ¿Le va a hacer un bolsillito? Le voy a hacer un bolsillito, Juanito. Exactamente. Ese bolsillito vamos a procurar que no se nos haga un agujerito. Pero si se te llega a hacer un agujerito, no te vas a poner a surcir el agujerito. Te olvidas, porque durante la cocción se va a cerrar por la misma cocción de la proteína del pollo. Entonces, le formamos ahí un bolsillito y ahí lo tenemos. Si querés constatar que esté bien hecho el bolsillo, le metes el dedo y ahí tenés un buen recipiente que va a recibir nuestra carne de chorizo y nuestra mozzarella. Lo bueno del pollo es que se puede hacer de mil formas, ¿no? Pero es absolutamente... Es muy generoso la carne. Muy versátil. Totalmente. Lo podés hacer entero, lo podés hacer trozado, lo podés hacer condimentado, con cosas de punta a punta, desde algo agridulce a algo muy picante. Mira, da para todo. Cierto. En este caso tenemos una carne de chorizo, y acá tenemos un chorizo sin la tripa, que lo vamos a picotear. Muy bien. Y esto lo vamos a mezclar, es muy simple, con una mozzarella que tenemos por ahí rallada. El chorizo suele ser mezcla, ¿no, Cala? Mezcla de vaca, mezcla de cerdo. Sí, hay lugares donde vos podés pedir que sea 100% de cerdo. Sí. En las buenas carnicerías tenés esa posibilidad de pedir las proporciones de las carnes que constituyen esta maravilla de la creación gastronómica que es el chorizo. ¿Y usted qué prefiere? ¿Puro cerdo? Sí, hay algunos que le gusta un poquito más de carne de vacuna, de vaca, mezcladita. Yo te digo, con puro chancho me quedo muy, muy tranquilo. Y le tiro una más, Cala. Chorizo de pollo son muy ricos. Ah, sí, es verdad. Muy rico. Bueno, ya que lo dice, el domingo es el día del pollo. ¿Qué pasa el domingo? Este domingo que vamos a estar en la terraza de la televisión pública. Espectacular. Y el tema principal va a ser el pollo. ¿Por qué no hacer chorizos de pollo? Ahí está. ¿Qué le parece a usted? Son muy ricos, novedosos y realmente se va a deslumbrar. Me parece muy bien, querido. Vamos a hacer entonces los chorizos de pollo. ¿Y por qué no me muestra si tiene la amabilidad de doña Ximena? Sí. Cuando usted lo disponga. Sí. Esa torta, porque me quedé con... Se quedó con los cubanitos metidos en los ojos, mire. Sí. Me la muestra, por favor. Me gustan los cubanitos. Fíjate lo que es una torta de cubanitos. Tiene adentro cubanitos, sí. En el dulce de leche todo el gusto del cubanito. Y afuera también toda esta decoración. Es puro chocolate, puro dulce de leche y puro cubanito.
esas cosas ricas con las que nos tenemos que dar el gusto en el fin de semana, Carlos. Realmente fabuloso. Como me hace acordar la infancia, a los cubanitos. A los cubanitos, a los cubanitos. Usted compraba cubanitos por la calle y vendía al señor que vendía. Y lo sigue vendiendo. Totalmente. ¿Vio? Una bandejita, un no sé qué y una tirita que los agarraba todos. Se cortaba la tirita y todos los cubanitos iban a la casa. Usted lo veía en blanco y negro, los cubanitos, ¿no? Sí, pero yo le hablo en vivo y en directo. No, no se haga el piola, ¿eh? La plaza, los barquillos también. Pero más vale, si me habré peleado con el tipo que te hacía girar la ruletita. Sí. Pero si vos te fijabas, había tongo, todos los números decían uno y uno. No. Entonces vos hacías girar la ruleta y te sacabas uno. Uno sí. Y vos pensabas que ibas a ganar 10 o 20 de estos barquillos. Nunca. Cala, un día con la calecita quise agarrar la sortija y me fui de boca. ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro, Juanito! ¡Qué cara anécdota! ¡Qué bárbaro! Y los pirulines... ¡Y los pirulines! Que, los pirulines que no los podías desenvolver nunca. ¡Nunca! Porque en medio del calor del sol iba el señor con esa especie de portapirulines por la calle. Y estaban todos pegoteados los celofanes. Totalmente. Y terminaba comiéndote el celofán. ¡Qué lindo ser chico! ¡Qué buenos recuerdos! Pero por lo que veo, ustedes también se acuerdan. ¿Sabe no, que son los... tan, no son tan jovencitos. ¿Sabe que lo estoy viendo chiquitito, no, Calabrese? Lo estoy viendo, ¿sí? Con los pantaloncitos cortitos, el globito. Sí, un domingo de esto me vengo con los pantalones cortos y dejemos, yo la acompaño. Y terminemos con esta farsa, Me vengo con los pantaloncitos cortos. Bueno, ahí estamos rellenando, ya terminamos de rellenar las pechugas de pollo. Recuerde que usted le saca el hueso, le saca la piel, le saca absolutamente todo y le mete el cuchillo desde la parte más gruesa hacia la parte de la punta, con mucha tranquilidad, muy despacito para no romperlo, y ahí hace una mezcla. En este caso... de mozzarella con un chorizo común, puede ser de cerdo, puede ser combinado, y un chorizo crudo. ¿Por qué? Por supuesto, sin la tripa, todo picadito ahí. ¿Por qué? El chorizo, se entiende que la intención es cocinarlo adentro del pollo. Mientras se vaya cocinando el chorizo adentro del pollo, imagínense que va a empezar a despedir un sabor, pero impresionante. Qué buena combinación, Cala. Buenísimo, querido. Vamos a empezar entonces con un poquitito de aceite, poquita cantidad. En una sartén, como le dije, no prenda el horno. Olvídese. Hoy haga una cosa. Adentro del horno guarde los zapatos, guarde algo viejo. No use el horno porque hace un calor. Pero que te... Bueno, entonces, cocinar va a tener que cocinar. Prenda el fuego a último momento. No esté con el fuego todo el día prendido mientras está algo cocinándolo. Pero si no, no lo prenda. Vamos a sellar, a dorar. Estas pechugas de pollo, primero del lado anterior, del lado donde estaba la piel, que se lo hemos sacado. Entonces, antes de ponerlo, lo vamos a fijar con un palillo de madera. Bien. Con la intención de que el chorizo y la mozzarella no se nos escape. Con un mondadientes. Ahí está, uno y dos. Y entonces, del ladito de la piel, o de donde estaba la piel, ahí vamos a empezar a dorar. Vamos con esta también. Sí, señor, ahí está. Son bien generosas, Cala, contundente, como me gusta a mí. Bien grandes las pechugas, ¿viste que hay de todo tamaño? Si te vienen media chiquitita, déjale el tender o filet mignon, que es esa tirita de carne que tiene del lado interno. Si son grandes como esta, sacáselo y guardate el tender para otra. Para hacer un película. Salteadito, por ejemplo, tal Cala. Tal cual, señor, tal cual. Vamos a poner un poquito de sal, ahí. La idea primero entonces es sellar las pechugas de lado y lado. No le dé fuego fuerte, no tenemos intención de quemarlas. Tenemos intención primero de dorarlas. Una vez que estén doradas, las vamos a retirar de esa sartén. Y ahí mismo, sin necesidad de prender el horno, insisto, para nada, ya lo dije como 5 veces, no, ahí mismo vamos a hacer la salsa, con una base de cebolla, con caldo, y estas pechuguitas, que van a estar terriblemente saborizadas con el chorizo, para darle más sabor todavía las vamos a pincelar con mostaza. Mirá, por si fuera poco. Así nomás te digo. Vamos a ver cómo viene. A ver cómo anda ese doradito, Cala. ¿Cómo viene? Qué bueno la parte, me acuerdo del el fin de semana pasado, Juanito, el disco de arado del pollo con cerveza. ¿Qué era ese pollo con hongos, con verduras, con de todo, Cala? Impresionante. Bueno, vamos a Visión 7 y después venimos.